Buenos días a todos, pescadores y pescadoras. Nada, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ledesma Fishing. Hacía muchísimos años ya que no practicaba la pesca de surfcasting. Y nada, me he comprado un equipo y hoy estamos de estreno. Vamos a ver si tenemos suerte. Estoy con mi hermano, con Kevin, que aquí está montando su caña. Y nada, vamos a enseñaros un poco las cañas. Yo las tengo lanzadas ya porque cuando hemos llegado estaba un poco oscuro. Nada, me he comprado la Symbio 900 de Decathlon, la Hybrid. Y vamos, por lo que he leído, son unas cañas muy buenas, son súper ligeras. Les he puesto una protección para que no se me rayen ni nada. Y los carretes comprados en el último lance de Emilio, XSD. Y está igual. Y nada, venimos buscando las doradas, pero a ver si hay suerte y entra algo en condiciones. Ahí tenemos ya dos boyas que no sabemos si son redes o algo, pero no tiene muy buena pinta la cosa. A las malas cambiaremos un poquito más adelante. Si no, ya veremos. Bueno, chicos y chicas, os vamos informando. Un saludo. La funda te la han tocado, ¿eh? Te la han sacado. La funda te la han tocado, ¿no? Sí. Pues nada, le vamos a meter un trocico de funda. Aligramos un poco. Porque la que acabo de meter se la han comido, la han dejado destrozar. Será morralla porque no hemos visto ninguna picada. ¿Cuánto lo está usando? El anzuelo es del número 1/0. Aquí está la funda. Bueno, pues nada, en el primer sitio tenemos las boyas ahí adelante, son redes, ya hemos enganchado un par de veces y vamos a cambiar de sitio porque aquí está impracticable, no se puede pescar. Ya hemos enganchado dos veces, hemos perdido plomo, aparejo y nada, vamos a probar el otro lado. Venga, ahora volvemos a vernos en el otro sitio. Ahora nos hemos colocado aquí al principio de la manga, donde el otro día cogimos unas cuantas lubinas a spinning. Pero bueno, la intención es clavar algo a surfcasting. A ver si hay suerte y quiere entrar algo. Tita palangre, americana. Funda, vamos con un poco de todo. Aquí Kevin puede ser que traiga la primera captura del día. Dice que pesa un poquito más de lo normal. Vamos a ver.
pasa nada, otra vez será. Ahí lo veis. Imposible salvarla. O sea, fíjese que me la compro, ¿sabes? Nada, mira, está sangrando. La quedaremos para comerla. Sashimi de alubina. La primera... Próximamente en el canal también. Aquí Kevin tiene otra, parece ser. Vamos a ver si sale. ¿Se han animado ahora? ¿Viene? Ahora vuelvo a tirar. Que como tiene la boca tan grande. Mira, por ahí viene. ¡Hola, qué buena lubinica! ¡Hostia, están majas, chacho! ¡Hostia, qué lubina! ¡Mira mi pie! ¡Mira mi pie! ¡Es buena lubina! ¡Ole! Están ahí, están reservadas. ¡Vamos, seguimos, chicos! Se ha levantado bastante aire y no sé ni si se escuchará, pero bueno. Aquí seguimos. De momento han salido un par de ellas y otra más que se ha soltado. Alguna más, pero de momento yo ya estoy satisfecho. Hemos venido, hemos estrenado las cañas y lo estamos pasando bien. Otra picada, veremos si viene o no viene, porque se sueltan más que yo que sé. ¿Has notado algún tironcillo? Que ahí siempre se nota algo. Yo no sé si es que hay algún. El algar o alguna piedra o algo. Si viene la otra. A lo mejor esta está reventada. Ahí está de frente. Yo he visto antes la picada. No viene, ¿no? Nada, no viene nada. Mira, bolita de alga con este. ¡Otra lubinica! ¡Ole! Chodo, las tuyas son más buenas, ¿eh? Son de esa aterración ya. Hacen un 43. ¡Cabrón! La lubinica buena. Seguimos. Vamos al lío. Estamos hablando que ha pegado. Cuando pega el tiro y se estrena la caña, ¿sabes? ¡Ay, qué resistencia más rica! Entrenando carreticos y cañitas, ¿eh? Parece que hay algo. También estamos tirando a zona de algas, puede ser que sea nada. Puede ser. A mí la última tampoco me ha peleado nada.
yo aquí le he notado el peso, pero peso muerto más que nada. Ahí está. ¿No? Es que las cabronas vienen con peso. Se viene. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Una Dory! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Qué mini! La primera del año. ¡Qué salvaje, eh! Sí. Tiene las puntas. ¡Oye, bonita! ¡Qué pequeñita! ¿Puedes hacer una foto con tu móvil rápida? Sí. El Leo ese de abajo. Ahí. Ahí. Al agua. ¡Ole! Al final hemos cambiado, estábamos puestos allí, hemos venido a spinning, he sacado una lubinita, se va para el agua. Y mira mi hermano, esta ya no se va para el agua porque no se puede comer, esta ya es más buena. Son de Piscis Factoría y nos la vamos a comer. Las pequeñitas las tiramos. Esta Kevin con otra. Y acabamos de llegar ya. La tercera, hostia, qué buena. Se hace la misma, como la misma que acabas de sacar. Joder, más gorda, ¿no? Buena lubina, chacho. Terrible y el agua saltando de un lado a otro, así que nada, hemos recogido y ya nos vamos. Nada, pues nada, espero que os guste el vídeo, un saludo para todos y a ver si pronto volvemos a salir y hacemos algún vídeo más.